Esto es la octava y la octava se conjuga en femenino. Eso. Cisneros. <laughs> sí, ¿no? La Así octava. debería. Exacto. ¿No? Y hay que reconocer que nos estamos estrenando en una época donde probablemente sea este el tema más importante. Como volvemos a trazar las fronteras de nuestra relación hombres y mujeres. De acuerdo. Y cada marcha. Cada marcha es un pasito hacia esa redefinición. Ayer nos colgaste el teléfono, amablemente, para decirlo, ya para llegar a la marcha. Así es que te entrego el micrófono para que nos cuentes con tu mirada, con tus ojos, qué viste en esa marcha para bien, para mal, para aprender, para desaprender. Me sorprendió muchísimo porque además yo estuve en las dos marchas, ¿no? La que venía por Del Ángel al Zócalo y la que venía del Monumento a la Revolución. Y la del Ángel al Zócalo me sorprendió mucho que en las últimas marchas que habíamos visto a este contingente muy criticado por ciertas audiencias, ¿no? eh, a veces, o la gran mayoría de las veces, eran hombres y mujeres que venían pintando, manifestándose, rompiendo cristales, etc. Y ahora eran puras mujeres y eran un montón, un montón, súper preparadas, muy coordinadas. Y yo lo único que le pediría a la audiencia, más allá de señalar, de criticar, de llamarles vándalos, etcétera, es que las mujeres han tenido que llamar la atención así para que las volteemos a ver, porque marchas feministas hubo muchas, ¿no? Y contingentes como estos también hubo en muchas marchas pero estas chicas eh, siento yo que tienen un hartazgo y un dolor muy tremendo y ya más noche nos tocó ver al, al escuchar a varias mamás que sus hijas habían sido asesinadas no por feminicidio que decían si yo tengo que romper un cristal si yo tengo que pintar una pared para que mi hija obtenga justicia para que el culpable del asesinato de mi hija esté en la cárcel díganme en dónde me formo porque esa es la única manera en la que el Estado, pero también la ciudadanía, ha volteado, ha volteado a ver la gravedad del problema de en contra de las mujeres y la violencia de género. Yo me sorprendió también mucho los dos cordones de seguridad de policías que además eran eh, policías. Pues no les podemos llamar granaderas porque ya no existen los granaderos, pero traían los típicos escudos de granaderas. Mm. Entonces, eh, flanqueando este primer contingente. También a la audiencia, yo que no haya ido a unas marchas de este tipo, los primeros contingentes siempre son femeninos y eh, después vienen los contingentes de organizaciones. Y después vienen los contingentes mixtos. O sea, sí pueden ir hombres a estas marchas, pero tienen que ir hasta el final. Quienes encabezan estas marchas son mujeres. Y las policías, que eran policías mujeres, en efecto, iban eh, resguardando a estos primeros contingentes de, de mujeres. Y la verdad es que sí estaba como muy... Pues no sé si llamarlo lindo, porque las policías llegaban, apagaban el fuego y se iban, ¿no? O sea, no era como que, o si traían un martillo, llegaban, le quitaban el martillo y se iban. No era, me tocó ver muchas manifestaciones de granaderos donde utilizaban el escudo como arma, ¿no? Para pegar, para, a mí me tocó ver como a un chico casi le sacan un ojo con uno de los escudos Entonces, si en alguna manifestación. Las granaderas no son granaderos. Exacto, exacto. Eh, entonces creo que nos tocó también escuchar a una policía, iban unos chavos caminando y les dicen ¡Apúrense, apúrense! ¡Sálvense salven, ustedes que pueden! ¡Corran, corran! Y es así como, porque son hombres, corran, no vaya a ser que me los agarren aquí. Y los muchachos asustadísimos y nosotras íbamos, además este, cuatro mujeres entre nosotras platicábamos, ¡qué curioso! Que es la primera vez que veo a unos hombres asustados con unas mujeres. Cuando somos regularmente las mujeres, cuando vas en la noche caminando y ves a tres hombres ahí, quienes normalmente nos cambiamos de acera. A ver, déjame contradecirte en esto. Yo creo que nacimos asustados con las mujeres. A ver, las hemos tachado de brujas, de histéricas, etcétera, porque si sí hay un poder femenino que a los hombres también nos asusta. Pues no voy a justificar la violencia masculina, pero ese es un elemento. Uh -huh. Y en este sentido te pregunto si hubo miedo en esta marcha o en las anteriores. Si alguien tuvo miedo, si los hombres, si los contingentes pudieron haber sentido que eso podía desbordarse. Porque eso es lo que se reverbera en los medios, ¿no? Como si allá adentro pudiera pasar algo terrible. Los papás pidiendo a las hijas que no vayan, a los hijos que, ¿cómo se les ocurre ir? A ver, cuéntame un poco si ¿sí fue festivo, fue lúdico. ¿O fue temeroso? Yo creo que había muchas marchas en una sola, ¿no? O sea, si tú ibas con ese contingente que va rompiendo y va este, aventando eh, botellas prendidas, ¿no? Si va rompiendo con martillos y no estás acostumbrada y no eres parte de ese contingente, seguramente fueras hombre o mujer, te iba a dar miedo. Atrás de ellas venían los contingentes de organizaciones que tienen toda la vida marchando y que son las mismas consignas de siempre de Fue el Estado y, este, y el feminismo en América Latina, donde gente muy festiva con tambores, música y podías estar con esos contingentes. Y atrás iban los contingentes de hombres, mujeres y niños caminando este, igual con pancartas, consignas, paliacates este, de color verde y no... No era una marcha peleada con la otra, o sea, era un una continuo. Un, era algo continuo. Y todavía había otra que es la que salió el monumento a la revolución, que era la de los familiares de, de chicas que fueron asesinadas, que era muy impresionante, eh, bastante dolorosa, pero también nos acompañábamos en el camino, que fue con el contingente que yo estuve más tiempo. Porque las mamás y los papás, pero eran muchas más las mamás, necesitaban ese no sentirse solas. Y todos íbamos con una vela, todos íbamos caminando, también había un grupo de música que, que tocaba. Y, y creo que al final también el solo enfocarnos en este primer contingente hace que mucha gente que lo esté viendo en televisión crea que esa es la realidad de todo. Y hoy me preguntaban en la mañana, ¿por qué? Las mujeres aquí en México no se manifiestan como en Chile, que ahora hicieron esta coreografía cantando y gritándole al Estado violento y asesino y represor, ¿no? Y les decía, pues yo no sé a qué marcha has ido a tú, pero yo he visto muchas marchas donde van cantando, van tocando, van haciendo arte, van haciendo malabares. El problema es que solo nos enfocamos en mostrar ese pedacito de la marcha. Ahora, ¿Estarías diciendo que los medios estamos acompañando mal este fenómeno? Totalmente. A ver, mm. tú eres periodista al mismo tiempo. Sí. Pues te ruego ahora que te pongas del otro lado sí. y me digas con los ojos de periodista que, que, qué error traemos a la hora de mirar y de compartir esta información con el público que no fue a la marcha. En principio solo están compartiendo un pedazo de la información, mm. no están compartiendo toda la información. Fueron muy pocos los medios que tomaron la marcha de las mamás, por ejemplo, que honestamente era mucho más representativa de lo que sufre una mujer, ya que le arrebatan a una hija, ¿no? Eh, y como el dolor que tenemos en las venas ahorita por todas estas mujeres asesinadas, y fueron bien poquitos, y muchos de ellos se fueron porque el actor Diego Luna iba en ese contingente. Entonces, ese contingente era importante porque el actor Diego Luna iba marchando ahí, o porque ahí iban más de 20 mamás a las cuales les habían asesinado a sus hijas, y nosotros les estábamos acompañando simplemente. Entonces creo que los medios al solo enfocarse en un cachito, igual la persona que me decía de por qué no nos manifestábamos como en Chile, decía, pero es que tú no has visto Chile, Chile ahorita Santiago está deshecho, ¿por qué? Porque la gente también se manifiesta así, nada más que aquí nos conmueve que hagan esta coreografía las mujeres chilenas pero no volteamos a ver cuando también hay grupos que están rompiendo y pintando. y etc. Ahora, hay enojo del movimiento con nosotros. Total. Y digo nosotros así en masculino, sí, los total. varones periodistas. ¿Justificado? Yo creo que hay enojo contra los varones. Ya. Y entonces... Así lo seamos que... abogados, periodistas o carpinteros. Sí, sí, y contra el Estado, que ha permitido toda esta impunidad. Y también creo que el medio debería, o los medios deberían de ser bastante conscientes, y si saben que estas cosas suceden y que estas mujeres, ¿quién sabe qué les pasó en su vida día a día? Porque además no sabemos si esa niña o esa chica que rompió un cristal en el Metrobús, la violaron de niña y en su casa la criminalizaron y le dijeron cállate y la policía nunca le hizo caso y ella tiene que cargar con todo eso por años y entonces su... Rencor, su odio, su furia la está sacando contra un cristal en lugar de contra la persona que le hizo daño o toda esta red que no la apoyó. Nosotras, o por lo menos esas chicas, siento que están rompiendo con este esquema de, de marchemos todos en silencio y solo caminemos con las típicas consignas de todo el tiempo, pero es en respuesta a un hartazgo. O sea, yo sí las veía muy dolidas. Muy furiosas, pero también muy unidas, que eso es lo que a lo mejor tendría que dos preguntas en una. Sí. ¿Hay un límite para la ira? ¿Cuál es? Mm, no lo sé. Más bien yo creo que mi, mi pregunta sería al revés. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para que estas chicas y lo y la misma sociedad para que estas chicas dejen de sentir ira? Y dejen de sentir esa furia. Qué estamos haciendo para resolverles ese problema que se ve perfectamente claro que lo traen cargando y lo traemos todas que a lo mejor yo no me atrevo a romper un cristal o pintar una pared. No te atreves. Pero hasta la fecha no. lo has no. hecho. No. O sea, no sabes qué se siente. No. Y no tienes ganas he de He pintado el piso justo el domingo y he, y otras pintas en el piso este eh, igual de protesta. No. El pero el ángel no. no. El Cuitlago ¿Por qué tampoco. No? ¿Cuál es el límite tuyo para hacerlo? En mi caso creo que, o sea, no sé si llamarle liberación o a mí no me han matado una hermana o a mí no me violaron de niña, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé. Por eso te digo que tendríamos que conocer las historias de todas ellas antes de poder señalarlas y criminalizarlas. Y en la parte de los medios de comunicación, lo que yo les pediría es que si tienen reporteras mujeres, si tienen fotógrafas mujeres, si tienen camarógrafas mujeres, en principio... Así tendría que ser, tendrían que en todos esos espacios haber entes femeninos sí. que pudieran o sea, conocer. Si ya no van estos. granaderos, sino granaderas, los demás tendríamos que hacer lo mismo. En efecto. Y si no tienen camarógrafas mujeres, pues el medio también se tendría que empezar a pensar qué está haciendo mal para que solo sean camarógrafos hombres o fotógrafos hombres, porque hay muchas camarógrafas por ahí realizadoras y muchas fotógrafas por ahí que no están siendo contratadas en sus medios. Siempre que hablamos te aprendo. Muchas gracias. <laughs> No, hombre, sí, sí. ¿Eh? seguimos. Ya te veré acá sentada de este lado muy pronto. Muchas gracias, <laughs> Cisneros. Muy bien. Vamos a corte, último segmento, un momento, no se vaya.